Bueno, estamos ahí en los preparativos, estamos trabajando fuertemente con todo el equipo en lo que es la promoción, en lo que es los productos y su desarrollo para tener una buena oferta y para recibir a la gente con mucho cariño. Tal como vos decías en la introducción, Entre Ríos tiene la gran ventaja de su proximidad con los grandes centros emisores. Estamos en un lugar muy cómodo, muy preponderante, rodeados de los grandes centros emisores, pero de igual manera también tiene que ver mucho con la calidad de la gente y con la gran variedad de recursos naturales que nuestra provincia tiene para ofrecer. Y tenemos la costa del Paraná, la costa del Uruguay, con toda su diversidad también de paisajes, y lo que se destaca en la temporada de invierno son las termas, ¿no? Sí, por supuesto. La terma ha venido a marcar un antes y un después el desarrollo de la actividad termal en la provincia. Esto comenzó hace ya 30 años, es una gestión muy larga, ¿no? Aquella aventura de la ciudad de Federación con el intendente Carlos Checo y el gobernador Moyne, que se animaron a hacer una perforación cuando parecía, yo que soy de aquel lado, soy de Concepción del Uruguay, que las termas eran solo uruguayas, nosotros las consumíamos. Y hubo como un desafío, ¿no? Un porfiar a la naturaleza y decir, vamos a hacer una perforación. Bueno, pasó lo que pasó en Federación, se alumbró ese recurso y a partir de allí, año a año se fueron agregando nuevas propuestas. Hoy tenemos 16 complejos termales en todo el territorio de la provincia, de la zona este, de la zona oeste, de la zona centro, con distintas características, con distintas propuestas, que han agregado parques acuáticos, que han agregado parques aéreos, que han agregado gastronomía, alojamiento, y todo esto potencia muy fuerte a la provincia, que lo suma a todos sus recursos naturales y sus recursos históricos, ¿no? Entre otros. Y cuando se instala una terma también se instala todo un complejo habitacional de hoteles, tanto dentro de las termas como alrededor, cabañas. Bueno, hay una diversidad importante también de opciones para alojarse. Por supuesto, en Entre Ríos además tenemos ahora un incipiente desarrollo de la actividad vitivinícola, que esto es muy atractivo para la gente. Todas las actividades productivas de elaboración de mermeladas, de quesos, arándanos, del quinoto, del chatay. No me quiero olvidar de nada de ello, nada de ninguna de ellas. La pesca también es algo muy importante en la provincia. Así que, en fin, nuestra provincia, pero además ofrece la belleza del verde, de la llanura, y es muy bueno que estemos y que podamos llegar con este mensaje a provincias como Santa Fe y Córdoba, ¿no? A la ciudad de Rosario, Santa Fe y Córdoba, que justamente fueron nuestras elegidas en la campaña para la Semana Santa, que fue esa fin de semana X largo, XXL, como le llamaron, donde nosotros queremos invitar a los cordobeses, santafesinos y rosarinos, y a todos los habitantes de todas las dos provincias a que conozcan Entre Ríos, porque quizás no lo conocen todo lo que lo tendría que conocer.